fuerte abrazo para todos ustedes. Y ahora es un día importantísimo para todos nosotros, compartir un riquísimo almuerzo, hacer deporte. Acá estamos con Pierrito, también un trabajador nuestro, nos va a hacer bailar un rato. Y eso es importante, ¿verdad? Cuando todos después ponemos nuestro granito de arena. Y parte de esto, de esta ceremonia también es, quiero hacerles entrega de algunos uniformes. Todos van a tener sus uniformes. Con aplausos para cada uno de ustedes. ¡Que viene aquí! ¡Que viene aquí! El día de hoy, Día del Trabajador, y un gran agasajo por el Día del Trabajo. ¿Y cómo así le dio la escoger el Tropical Club? Sí, el Tropical es un sitio muy interesante, de verdad, es un recreo, uno de los mejores recreos que tiene acá. Un ladito, había un campeonato, ¿no? Sí, hemos tenido un campeonato porque ahí estaba administración, estaba logística, el pool de maquinaria. ¿Quién ganó? ¿Y aquí? El pool de maquinaria se ha quedado campeón, no se ha ganado, pero por un hito no se ha ganado, pero si no... ¿Y usted cuántos goles? ¿Había goles o no había goles? Para muestra un botón, un hito siquiera, pero hemos hecho... ¡A nada! No, pero no me diga que ha sido gol a su cancha, no. Yo no sé hacer autogoles, yo sé hacer buenos goles, pero de verdad. Mira, yo tengo que ver esas imágenes, deben estar por ahí. Seguimos acá recorriendo las instalaciones del Tropical Club. Hoy había un agasajo, claro, saben, por el Día del Trabajador. ¿Quién sabe? El señor Lucho Reate ha organizado, pues acá, un pequeño agasajo a sus trabajadores. Yo quiero hablar con el equipo ganador. Miren, cada uno está situado ahí junto con sus compañeros, pero yo quiero hablar con los ganadores, claro, vamos a ver. Me han contado que ustedes han ganado el día de hoy. ¿Quién ha sido el goleador? A ver. ¿Y el arquero? Mira. ¿Qué tal? ¿Cuántos goles te han hecho? Porque tú no haces goles. No puedes hacer goles. Imposible. Era bueno, tapando penales. Muy bien. ¿Qué tal en las instalaciones del Tropical Club? ¿Qué tal? Muy bien, está bien, divertido. Una mañana deportiva y bien contentos. Muy bien, muchísimas gracias. Más bien, ustedes son del... De maquinarias. Muchísimas gracias y felicitaciones. Se merecen este agasajo. Me habían dicho que por ello hoy día pagan la cuenta ustedes, ¿no? Mentira. El campo de fútbol, el día de hoy ha habido un gran campeonato con una empresa que está celebrando el Día del Trabajo y justo están agasajando todos los trabajadores. Hay un gran concurso de karaoke, dice por ahí, entre los trabajadores. Cada sector está poniendo a su cantante. Así que nosotros vamos a seguir entrevistándolos a ellos y ver cómo se divierte el público que viene a Plisidas Tropical Club. ¡Ay! Estamos ya en la piscina. Hoy un día de mucho sol acá en Pucallpa. ¿Y saben dónde estamos? Nuevamente acá en Piscinas Tropical Club. El mejor lugar para venir con la familia, con los amigos, con la enamorada, con la pareja. Nada más. Así que es un ambiente familiar, hay piscina, hay cancha de fútbol, de vóley. Ay, Dios.
Dios, me estoy quemando el sol. Así que vamos a entrevistar a las personas que están acá. Vamos a ver qué les parece, cómo se sienten. Y por supuesto, para que recomienden a ti que estás y no conoces Piscinas Tropical, pues tienes que venir. Al público, vamos a ver cómo se divierten. ¿Qué tal? Un ambiente familiar, son amigos, familia, ¿qué son? Compañeros de trabajo. Compañeros de trabajo, ¿de qué empresa ve para promocionar de pasada? Somos de Restobar Pícalos. ¡Qué chévere! ¿Qué tal? ¿Qué les parece las inmediaciones de Tropical Club? Bueno, está muy interesante, está muy bonito todo esto. Y nada, invitar a la gente que se venga a divertir, un lugar muy cálido, muy acogedor. ¿Y tú? ¿En qué sector perteneces de Pícalo? Yo hago los chicharrones. Señor, si usted quiere probar los mejores chicharrones de Pucallpa, tiene que ir a Pícalo. Sí, es cierto, a la empresa. Si quieres divertirte y unas buenas piscinas, ¿dónde tiene que venir? Tropical Club. Tropical Club, por supuesto, se lo dice acá las personas de Pucallpa, las personas que saben escoger lo mejor. ¿Familiares que son? Compañeros de trabajo. ¿Compañeros de trabajo? ¿De qué empresa? La pollería Mi Pollo. Ah, mira, pollería Mi Pollo también agasaja a sus trabajadores, así que felicitaciones al personal, de a la gerencia de pollería Mi Pollo. ¿Qué tal te parecen las instalaciones del Tropical Club? Por primera vez estoy conociendo. ¡Ah, primera vez! ¿Tú eres de acá de Tropical Club? ¿Y por qué primera vez estás perdiendo lo mejor de piscinas de acá de Pucallpa? Pero ¿qué tal te parece? ¿Hay piscina, campo de fútbol, restaurante? Sí, algo bonito, muy chévere. Recomendable, así que recomendar a todo el público pucallpino que tiene que venir a visitar Tropical Club. Sí, claro, está agradable, es bonito, acogedor también por lo que veo. Y me falta conocer algunas cosas todavía. Ah, claro, las instalaciones del Tropical Club es enorme, así que hay mucho que conocer. Gracias. Que te diviertas. Gracias. La gente tiene miedo. Yo te encuentro acá en la piscina, ya me voy a meter junto contigo. Cuéntame, ¿qué tal te parece el agua en la piscina del Tropical Club? Me parece muy bonito, primera vez que estoy viniendo, para ser sincera, sí, primera ah, vez. Mira, ¿y con quién estás? ¿Con la familia, los compañeros de trabajo? Con mi jefe y con los compañeros de trabajo acá, somos de la pollería Mi Pollo. ¿No? También pollería Mi Pollo, claro, y han venido con su familia. Sí, hemos venido a disfrutar un rato. Piscinas Tropical, ¿qué te parece un ambiente familiar? Porque han venido también menores de edad. Sí, muy bonito me parece. Como le digo, la primera vez que estoy viniendo y me parece muy hermoso. ¿Y vas a regresar? Claro, por supuesto. Porque me haces recordar a mi primer amor. Porque me haces recordar. Señito, ¿cómo se divierte en Piscinas Tropical Club? Todo tranquilo, se hay piscinas para todas las edades. ¿Usted está en la más chiquita? No, la más chiquita está allá, Las instalaciones de Tropical, puedes entrar con tus hijos, puedes cuidar, tenerlos de cerca nomás. ¿Qué tal le parece? Está bien, señorita, para todos, para grandes, medianos y chicos. Para ¿Usted que... con quién ha venido el día de hoy? Con mi bebito y mi chiquitín que está por allá también. Ah, solo con sus hijos. Ah, mira, y el papá trabajando como debe ser. Cuando más yo lo quería, se burló de mi inocencia de amor. Se burló de mi inocencia de amor. Acá en las instalaciones del Recreo Tropical Club el día de hoy, que me ha hecho la invitación. Acá veo una mancha de familia, hermanos, amigos. No sé, es el día del trabajo, pero igual yo quiero consultarlos. Llegamos a la hora de comida, ya me han dado apetito ya. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Hola, disculpa que les venga a molestar. Ay, qué rico se ve ese cangrejo. Amiguita, hola, ¿cómo te llamas? Grecia. Grecia, ¿con quién has venido? Con Lelo, que de trabajo. Ah, son compañeros de trabajo, han venido a celebrar el día del trabajo. Exactamente. ¿De qué empresa son? De pasada para saludar al jefe allí. De la Botica Mi Perú. Botica Mi Perú, mira, le pasa publicidad. ¿Qué tal? ¿Usted también trabaja ahí? Sí. Ay, qué rico, van a almorzar. ¿Qué tal les parece las instalaciones del Tropical Club? Está muy bonito. Muchísimas
muchísimas gracias más bien por preferir el Tropical Club. Del recreo turístico, mira, ven el gran banner. No es escenario, no sé, me siento acá cantante, artista, bailarina. Voy a empezar a mover también mi vida. Todo lo que tú quieras encontrar. Tienes un evento especial, tienes un grupo que canta. Acá está el escenario, ya saben, un lugar acogedor, amplio. Todo lo que tú quieres, ven, ven a celebrar. No te quedes en casa, es fin de semana, un día especial. Ven con toda la familia, los amistades, al recreo turístico Tropical Club.